Nos encontramos en San Víctor Arriba, donde una casa se acaba de incendiar en este momento. Ahí está el joven apagándola con una manguera. Gracias a Dios, dicen que no había nadie en la casa. Aquí estamos con unos jóvenes que están esperando que lleguen los bomberos. Ellos están intentando apagar el fuego, pero se les hace imposible. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, aquí por la energía eléctrica fue que esta casa se incendió. ¿La energía eléctrica? Sí. ¿Había personas o no había personas dentro? No había nadie, no estaban aquí, ¿no? No había nadie. No, estaban viendo una vecina. Wow. ¿Cuántas personas viven en esa casa? ¿Vivían? No, cinco viejos, como puedo llegar arriba. Vemos el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Qué tiempo tienen que llamar a los bomberos? Tenemos prácticamente 20 minutos, 25, que lo llamamos. Pero no han llegado nada, el fuego estaba muy alto, pero ya la casa se cayó y se puede ver, como pueden ver ahí. Nosotros estábamos en una casa, un sobrino mío que dio cuenta y subió, no se sabe cómo fue que se quemó. Aquí esto. No estaba ninguno ahí. Entonces, el sobrino mío que dio cuenta y salió corriendo. Cuando lo subimos ya no había tiempo de apagar, que estaba demasiado prendido. ¿Se quemó todo aquí? Todo. Cama, todo. Estufa, tanque, todo. Todo se quemó ahí. ¿Y los bomberos llegaron aquí? Los bomberos llegaron ya. Ya quedaba poca cosa. ¿Fue para que demás? Porque cuando nos dimos cuenta ya estaba todo prendido. Ya estaba más de mitad prendido. Se llamó los bomberos ahí mismo, pero ya cuando los bomberos llegaron rápido, pero ya se había prendido todo. ¿Hay un cuerpo de bombero en San Vito o lo es de Moca que vino? No, es de Moca fue que vino. Ok. ¿Y los dueños de la casa? No estaban aquí, estaban para arriba, donde la mamá de los hijos de ellos. ¿La casa estaba cerrada? No, estaba sola. Ellos sí, estaba cerrada. Ellos habían acabado de salir. Y cogieron para arriba, donde la mamá de los hijos de ellos. Esto se prendió aquí y no quedó nada. Gracias a Dios que no había nadie aquí, porque se ha visto gente. Ya todos saben, estuvieron. ¿Cómo a qué hora inició este fuego? Como a la 10, no mami. Como a las 8 por ahí. Pero gracias a Dios, le damos gracias a Dios que no había nadie, porque se había visto gente. Quién sabe, mira, donde estuvieron. Yo estamos aquí viendo el cuñado mío y dos sobrinos míos que viven aquí. Y gracias a Dios, no pasó nada. Eso es material, eso se consigue. Pero no es fácil, es duro. Claro, claro. Que quedar sin casa, quedar sin nada. No se